Ok, vamos a empezar. Una disculpa ahí, chicos, por los inconvenientes. Estamos teniendo unos problemas aquí técnicos con la conexión, pero esperamos que ya no nos dé mayor inconveniente. Bien, bienvenidos a Inglés Corporativo. De parte, pues, de Inglés Corporativo, le damos la bienvenida a todos ustedes y esperamos, pues, que se sientan parte de este proceso y también se sientan parte, pues, de Inglés Corporativo, sientan, pues, que lo recibimos con los brazos abiertos. Y a partir, pues, de este día, pues, vamos a iniciar con nuestro primer módulo, módulo 1. Más adelante, pues, vamos a estar, durante la presentación, vamos a estar hablando un poquito de evaluaciones, de asistencia, vamos a hablar un poquito de las generalidades y sobre cómo vamos a ir trabajando durante el módulo. Entonces, por motivos de conexión, vamos a tratar de hacer la camarita quizás más adelantito, mientras logramos ahí tener un poco mayor estabilidad. Y seguimos por acá. Mi nombre es Arely Ramírez y pues yo voy a estar encargada a cargo pues, de este grupo. Y pues yo les doy la bienvenida, los felicito por tomar la iniciativa. Como les comentaba, soy Arely Ramírez y respecto a mi formación académica, I hold a bachelor's degree in linguistics, apply in English as a foreign language. I also have some previous knowledge on a master in technological and pedagogical innovations in emerging digital contexts. I'm studying that. And related to my work experience, I have worked with places such as Oxford English, Centro Cultural, International Language School, or the business school as well, and some other academies. Entonces, estamos ahí trabajando con diferentes proyectos, programas y academias. Yo lo que les voy a pedir, pues, es que se sientan en confianza, pueden preguntar cualquier cosa y pues de que durante toda la clase, pues siempre vayamos practicando. La idea acá es que ustedes vayan practicando cada día. Por ahí está mi número de teléfono. También, pues, estoy en el grupo de WhatsApp como ustedes. Y pues vamos a utilizar ese canal para ir comunicándonos pues a diario y cualquier consulta, pues saben que pueden contar conmigo y hacerla directamente también. Aparte de eso, pues vamos a hablar un poquito de las tareas y evaluaciones. Vamos a hablar de eso porque es muy importante aclarar algunos detalles de esto para que al final pues ustedes sepan cómo se va a evaluar, qué se les está evaluando a ustedes. El primer punto dice, es necesario obtener el 80% en promedio de tareas y evaluaciones para poder completar el curso satisfactoriamente. Quiere decir que usted para pues que se le pueda ser otorgado su diploma o al finalizar el módulo y aprobar satisfactoriamente, debe alcanzar este 80% en tareas y evaluaciones. Eso lo vamos a ver más adelantito en la plataforma que vamos a utilizar. Ya les voy a mostrar cómo, así que nada más tengan por ahí algo en qué anotar sobre algunas indicaciones, ¿verdad? De cómo van a ingresar y pues se les comparte también información para que ustedes ingresaran la plataforma, ¿verdad? Pero vamos viendo eso un poquito más adelante. Las tareas se encuentran en la plataforma justo después de cada clase. Es decir, que después de cada clase nosotros vamos asignando una tarea y se encuentra alojada en la plataforma. Al final de cada contenido visto, usted va realizando una tarea. Y como es el módulo 1, yo sé que muchos incluso pueden avanzar también. Pero lo sugerible, ¿verdad? Lo recomendable es que sea después de cada clase por si hay algo que pues tenga dudas, ¿verdad? Tenga dudas y que le sea pues de utilidad, ¿verdad? La clase para que al final pues pueda completar esa actividad. Todas las tareas de los temas ya cubiertos tienen que estar completos antes de cada viernes a la medianoche
Pues nosotros enviamos un registro a ISOFOR, o sea, de la parte administrativa se envía un registro semanalmente. Quiere decir que el día viernes ustedes deben de tener completado toda la primera unidad. La primera unidad, y yo le voy explicando a la plataforma cómo va funcionando eso. La fecha límite para terminar el examen medio, midterm, es el October 27th, antes de la medianoche. Acá les hemos puesto una fecha aproximada de cuándo sería nuestro primer examen de medio. El examen medio se hace al final de la segunda semana, pero eso no significa que no van a haber actividades durante la semana, durante esos días, ¿verdad? Sino que en esta fecha en particular, más o menos, es un estimado, pero en esta fecha aproximadamente, ustedes van a tener que realizar un examen medio para evaluar, pues, cómo van respecto a lo que se ha visto durante las 2 semanas. Claro, son temas, pues, vistos durante ese periodo. Y al final, también tenemos una fecha límite para terminar el examen final, que es el 30 de octubre, antes de la medianoche. Perdón, sería ahí nada más corregir, porque sería el 13 de noviembre. 13 de noviembre. Entonces, esta fecha no, sería más o menos 13 de noviembre. Por ahí, más o menos, yo les comparto el dato el día de mañana. Pero no sería esa fecha ahora, sino que sería en noviembre, más o menos a mediados de noviembre. Les voy a compartir el dato en particular el día de mañana o más adelantito también. Ese examen se va a hacer al final, justo al final de módulo. Es decir, que el último día de clase usted tiene que examinarse y presentar ese examen. Todo esto está alojado en la plataforma, así que va a ser muy fácil ir identificando dónde está cada cosa. También contamos con un manual que usted puede descargar desde la plataforma. Y este manual, pues, es el que nos comparte ISOFOR y no, pues, nosotros compartimos con usted, ¿verdad? Eso sería respecto a evaluaciones. No sé si tenemos alguna pregunta hasta el momento. Pueden activar su micrófono. No, está bien así. Gracias. Ok, perfecto. Y pues, bueno, recordarles pues que es un nivel módulo 1, así que pues igual vamos incorporando diferentes competencias, ¿verdad? Aunque sea nivel 1, siempre vamos incorporando listening, writing, speaking y grammar. Incorporamos todas esas competencias. No solamente tratamos de darle una en particular, sino de cubrir todo. Tenemos acá algunos puntos que queremos compartir con ustedes, que son los requerimientos como inglés corporativo, que nosotros pues queremos pues que ustedes nos apoyen con eso, porque esto nos ayuda a nosotros a llevar un mejor control y también presentar un control bien detallado y específico con INSAFOR. Cuando usted se conecte a cada clase, se solicita que escriban su nombre completo. Entonces, eso es cuando usted ingresa al Zoom. A veces se da que alguien se conectó con el enlace, pero olvidó, solamente se conectó y olvidó ubicar su nombre, ¿verdad? Entonces tiene que ubicar su nombre completo para que no aparezca en el reporte que Zoom nos genera, no aparezca pues otro nombre, no, por ejemplo el nombre de un dispositivo, no, tiene que aparecer su nombre para que nosotros podamos sumarle los minutos de asistencia, porque vamos trabajando con la asistencia que nos provee Zoom. Es decir, usted se conecta a las 8, le empieza a marcar el Zoom desde las 8 horas, de las 8, o a la hora que se conecte, a esa hora empieza a marcar. Entonces ahí puede ir reduciendo su número de minutos conectados. Entonces nada más, mucho ojo con eso,
porque puede ir bajando la asistencia en caso de que, digamos, me conecté a las 8 y 10, 8 y 5, la 8 y 1. Entonces ahí ya le va bajando, ¿verdad?, la asistencia. Hay un número de minutos a completar. Y pues yo les sugiero pues eso, ¿verdad? Siempre su nombre completo para que nosotros lo podamos identificar y aunque digamos si tienen problemas de conexión y lo sacó la plataforma, trate de conectarse pues a la brevedad posible para evitar pues que no le sume esos minutos. Otro de los puntos que nosotros solicitamos es cámara encendida durante toda la sesión y pues eso es una de las características. Nosotros no, nos encanta mantener, pues, nos ayuda, pues, a que tengamos una sesión activa. Ahorita sí yo la tengo apagada, pues, ha sido por esa situación de que tenía problemas de conexión, pero usualmente y casi siempre mantenemos nuestra cámara encendida, tanto facilitador como participante, ¿verdad? Eso es para que, para conocernos mejor, para ir practicando, para que no estemos por ahí preguntando, ¿dónde está tal persona? Y la otra persona que dice, hasta ya se durmió ahora. Entonces, nada más solicitar eso, es uno de los requisitos que nosotros pues, siempre solicitamos y lo mantenemos de esa manera. Otro de los puntos es minimizar el sonido ambiente. Eso es muy importante. Traten de ubicar elegir una ubicación donde no estén expuestos al sonido ambiente que hay por lo general, como música, televisor o algo que pueda interrumpir pues, su proceso pues, de aprendizaje. Eso es para que todos cuando lo escuchen hablar a usted, pues también puedan disfrutar, ¿verdad? De lo que usted está diciendo y que se pueda escuchar claramente. Y otro de los puntos y más importantes es la participación activa. Entonces, en cada clase, pues todos vamos participando, hasta yo. Pero siempre todos van a tener la oportunidad de participar, ¿verdad? Aquí nadie se va a quedar sin participar y si se queda, pues tiene el derecho, pues también de decir, teacher, yo no he participado, así que nosotros le cedemos la palabra con todo gusto. Ok, también tenemos un punto que no mencionamos por acá, es esto de oyente. En el caso de oyente, agregar palabra oyente luego de su nombre. En este caso, hay ocasiones que son a veces por algún motivo usted no pudo estar en la sesión y se ingresó, ¿verdad? Como oyente, es decir, que no estuvo participando, pero debe de ubicar la palabra oyente. Esto nada más es cuando hay algún tipo de justificación, ¿verdad? Que nosotros pues podemos decir, ok, de acuerdo, entonces en ese momento no se puede, pero no hay permiso, sino que usted se conecta como oyente. Entonces, nada más, son casos particulares. No es que siempre va a ocurrir esto, eso solamente son casos excepcionales. Vale. Y seguimos por acá con la asistencia. Les mencionaba un poquito de la asistencia anteriormente y vamos a ver algunos detalles de esto. Respecto a la asistencia, nosotros vamos viendo este punto, asistencia al 100% de las clases, cumplir con los 120 minutos clase que genera asistencia efectiva por cada sesión. 120 minutos son los que cubrimos en cada sesión, desde las 8 hasta las 10. Quiere decir que al final, Zoom nos debe generar una asistencia de 120 minutos por cada participante. Pero si usted se conectó después o salió y ya no ingresó o ahí algo por alguna razón por la que no estuvo, siempre esos minutos no se los cuenta, ¿verdad? Entonces, me conecté, sí me conecté ayer, ¿verdad? Podría decir alguien, me conecté, no sé por qué mi asistencia está baja. Es porque el Zoom nos toma justo los 120 minutos de clase. Entonces, para asistencia efectiva, para que su porcentaje no se vea afectado, debe estar las 2 horas, las 2 horas.
Luego tenemos acá la asistencia se toma en dos ocasiones. La primera ocasión se toma como a las 8:30, más o menos 8:20, y la última pues a las 10 o 9:40. También se tomará como válida al escuchar al participante decir presente y tener cámara encendida. Entonces, como les comentaba anteriormente, siempre debemos decir presente cuando se pase asistencia y mantener pues nuestra cámara encendida, no solamente cuando se pase asistencia, sino que durante toda la jornada. Tenemos también otro de los puntos que nos caracterizan, que es que al final de cada sesión, es decir, de cada clase, nosotros pues tenemos sesiones uno a uno disponibles para quien desee tomarlas. En caso pues de haber dudas de la plataforma, del libro, de algún punto que no quedó claro, entonces se les da ese apoyo después de clase. Entonces, usualmente pues son 10 minutos asignados al finalizar cada clase para aclarar dudas, ¿verdad? Este otro punto es muy importante y les mencionaba algo relacionado hace unos minutos. No contamos nosotros con la autorización de facilitarles permisos, o sea, no hay permisos disponibles. Y en caso, digamos, de que usted no pueda estar en una sesión, pues haga saberlo. Y conéctese como oyente, ¿verdad? Pero como le digo, son casos particulares. No es que vamos a estar siempre oyente, ¿verdad? Solamente es cuando es pues extremadamente necesario, ¿verdad? Porque recuerden que pues basados en esto, en lo que va contándonos Zoom, entonces siempre va a ir restando ese porcentaje de minutos. Entonces, nada más aclarar eso. No sé si tienen preguntas, chicos. Ustedes me indican. Pueden activar su micrófono. Lo veo serio. Preguntas, chicos. Pueden activar su micrófono si tienen dudas. O si todo está bien, pues también. Pues a mí me queda muy claro todo lo que has explicado hasta el momento. Gracias. Ok. ¿Alguien más tiene alguna duda? No. Ok, bien. Continuamos entonces. Ok, bueno. Esto ya es un poquito referente a Zoom. No sé si ya todos han tenido experiencia utilizando Zoom o no, pero acá nosotros pues les apoyamos también indicándoles algunas cosas generales que ocurren durante la sesión. En el caso de Zoom, nosotros tenemos algunos botoncitos por ahí. Yo sé que algunos han ingresado desde su celular, otros desde su computadora, y pues los que han ingresado a su computadora ven un poco mejor las cosas, ¿verdad? Pero si han ingresado desde su celular, ustedes tienen una barra hay una barra donde aparece pues algunas opciones, iconos de Zoom. Por ejemplo, tenemos un botón de silencio. Que es este que aparece en esta esquina inferior izquierda, es ese botoncito. Para activarlo, usted solamente hace clic, y para desactivarlo nuevamente clic, y le aparece ahí con con este marcado así en rojito, ¿no? Esa raya en rojo para que usted pueda activar y desactivar. ¿Por qué? Porque a veces pues están hablando otras personas o hay sonido ambiente, a veces es inevitable, siempre puede ocurrir. Entonces siempre solicitamos ahí, ¿verdad? Que estén pendientes de eso. La cámara también tiene el botón de cámara para encender su cámara. Hay un botón de chat por ahí. Y tenemos otro apartado que son los breakout rooms. Los breakout rooms son salas donde nosotros ingresamos y hacemos prácticas de speaking. Y pues ahí se asigna pues a usted y a otros participantes para que puedan practicar lo que se les ha asignado durante cada actividad, pues de speaking o ya sea de otra índole de actividad que le solicite el facilitador, como algún escrito, ¿okay? O actividad grupal. También cuando ustedes ingresan en las breakout rooms, en las salas, ustedes pueden pedir ayuda.
aparece un botoncito que dice Ask for Help. Entonces, ese botón usted lo presiona y aparece, me indica a mí quién necesita ayuda y en qué grupo, ¿verdad? Pero si necesitan aclarar alguna duda, pues yo veo la notificación, pues, y ingreso, pues, tan pronto me sea posible. Y pues para mantener las normas de convivencia, siempre pues mantenemos respeto ante todo y con todos, pues sabemos que todos estamos aprendiendo también y pues si algo que pues alguien no lo sepa, solamente pues él comparte, ¿verdad? Pide apoyo o alguien que lo sepa pues apoya. Entonces nada más eso, chicos. Pueden utilizar el botón también de levantar la manita cuando quieren preguntar algo. Por ahí tiene un botón para levantar la mano. Y, well, no eating. No eating. Entonces, si va a cenar, pues trate de hacerlo unos minutos antes para que pues no vaya a estar ahí mostrándonos ahí, ¿verdad? Y nosotros con hambre. Mostrándonos ahí la hamburguesa que está comiendo. Ok, bien. Ok, respecto a esto, tenemos acá a un cronograma de tareas y evaluaciones. En este cronograma, nosotros indicamos en semana 1, que es lo que se cubriría en la semana 1, es la sección número 1 o llamémosle unidad 1. En la plataforma aparece como sección 1. Y ya le voy a mostrar más, un poquito sobre el manejo de la plataforma. Semana 2. Vamos cubriendo nosotros unidad 2 o sección 2, es lo mismo, y el examen que les mencioné de la semana al final de la semana 2. Semana 3 cubrimos la sección 3, semana 4, sección 4 o unidad 4 y el examen final. Entonces así va programado. El día de mañana les comparto un poquito más detalles sobre las fechas, pero ustedes hagan cuenta que este es pues el día 1. Día 1 y cada semana pues cubrimos nosotros 5 días, para que puedan ir haciendo ustedes un calendario también sobre qué actividades van realizando, en qué fecha y cuándo deben de tenerlas completadas. Ok, y tenemos algunas generalidades del programa para que ustedes sepan de lo que ustedes van a ser beneficiados. Tenemos la descripción del programa, trabajamos bajo una metodología basada en una tarea, eso es Task-Based Approach. Donde nosotros pues desarrollamos y evaluamos las competencias adquiridas, ¿verdad? Las competencias que usted va adquiriendo durante el módulo. También incluimos vocabulario y actividades que usted puede desarrollar basadas en algo que ustedes ya hayan visto. Y pues también compartimos, no solamente como les comentaba, grammar, sino que también vamos incorporando speaking y listening, entre otras actividades. Y respecto a nuestro programa, el National English for Work Program, nosotros contamos con lo siguiente. Son 6 módulos de principiante, 6 módulos de intermedio y 6 módulos de avanzado. Entonces, 40 horas son por cada módulo, chicos. Estas 40 horas van repartidas, ¿verdad? En cada una de las semanas que nosotros estamos acá. Recuerden que son 2 horas diarias. Y a ustedes al completar, digamos, este módulo, ya solo les restan 5 módulos más para el principiante. Entonces vamos desarrollando gradualmente, pero sí les damos una formación completa. Entonces, principiante, 6 módulos, intermedio, 6 módulos y avanzado, 6 módulos. Al final, pues, usted va a contar con una preparación de 18 módulos en total, donde usted, pues, debe de desarrollar, ¿verdad?, las habilidades de un segundo idioma. Bien, bueno, ahorita voy a pasar a la plataforma. Quiero que vayan viendo la plataforma, cómo va a funcionar y a dónde van a encontrar ustedes cada cosa que vamos a ir utilizando en esta. Solo consultarles, chicos, si recibieron las indicaciones del registro a la plataforma, porque sí, para ingresar a la plataforma me les envían a ustedes un correo donde les dan las indicaciones sobre cómo deben de
inscribirse, de activar su cuenta, más que todo la activación de cuenta. Me van indicando si ya todos la activaron. Y ya la pude activar. Ok. O si hay alguien que aún no la ha activado, me van diciendo para pues llevar el registro. Buenas noches. Yo aún no la he activado. Ok. Me regalas un nombre para tenerlo por acá. Daisy Carolina Acevedo. Ok. Me gustaría que revisara también su correo. Quienes no la hayan activado, revisen su correo o WhatsApp, ¿verdad? No sé si se comunicaron con ustedes por medio de WhatsApp o correo, porque ahí les mandan las indicaciones de cómo ingresar. Igual, nosotros les damos soporte, ¿verdad? Pero sí me gustaría que verifiquen, ¿verdad? Vayan verificando qué han recibido. Les comparto Yo yo. sí recibí el correo, pero no es, lo activé porque no es el correo que puse en los datos que se llenan. No sé si hablar con una persona que nos escribió WhatsApp. Ok, vaya. Vaya, es Daisy, ¿verdad? Sí. Ah, vaya, de acuerdo, Daisy. Vamos a tratar eso entonces más adelantito para pedir el apoyo correspondiente. Ok, vaya. Entonces, para ingresar a la plataforma, ustedes ingresan a online.inglescorporativo.net. Ahí. Entonces ingresamos online.inglescorporativo.net. Y quienes ya lo hicieron, pues pueden irlo haciendo nuevamente acá para que vayan viendo qué es lo que van a ingresar y a dónde lo van a ingresar, dónde van a ingresar sus credenciales. Acá ya está iniciada la sesión, vamos a cerrar. Entonces, cuando usted ingresa online.inglescorporativo.net, le aparece la siguiente interfaz. Bienvenido a Inglés Corporativo. Y le aparecen acá los módulos pues, que están en ejecución. Usted va a hacer clic acá donde dice ingresar o iniciar sesión. Entonces, hacemos clic por acá. Ingresar. Entonces, bienvenido, regístrese para crear su cuenta en Inglés Corporativo Online. Y acá van a ingresar la dirección de correo electrónico que utilizó para registrarse con Inglés Corporativo Online. No va a ser cualquier correo, debe de ser el correo que usted utilizó o llenó en el formulario, ¿verdad? El que usted le dio en esa parte del formulario. Entonces ponemos ahí el correo, luego la contraseña y tenemos nosotros una contraseña genérica que es 12345. Esa contraseña es genérica. Entonces aquí lo que va cambiando pues es prácticamente su correo. Y también recuerda que acá yo ya activé mi cuenta. Es decir, que si usted viene, ingresa su correo, pero no ha activado su cuenta, no va a poder ingresar aún porque debe de completar el paso de activar cuenta. Entonces, para hacer eso, les voy a compartir un video más adelantito si no lo han hecho, pero están en las indicaciones que se les enviaron para activación de cuenta. Entonces, si ya activó su cuenta, si ya puede ingresar pues libremente su correo y su contraseña y la contraseña genérica. Igual esa contraseña la pueden cambiar, pero yo les sugeriría que la dejaran así, ¿verdad? No hay ningún inconveniente con que la dejen así, a menos que tu compañero les quiera hacer la tarea. Vale. Luego tenemos el siguiente punto. El siguiente punto es la interfaz. La interfaz de la plataforma. Luego, cuando ustedes hacen clic sobre el nombre del curso, miren, este es el nombre del curso, Inglés Principiante Módulo 1. Acá aparece en la parte superior de arriba, curso, progreso, fechas, discusión, notas, información del curso, instructor y manual del estudiante. En el curso les va a aparecer todas las secciones, es decir, todas las unidades. Estas son todas las unidades del módulo. Sección 1, sección 2, sección 3 y 4. Entonces vamos trabajando una sección por semana. Una sección por semana y luego para ingresar ahí
Me indica si tienen preguntas. Pueden interrumpir ahí. La contraseña es 1, 2, 3, 4, 5. Esa va a ser la contraseña genérica para que ustedes vayan ingresando a la plataforma. Pero si ya activó la cuenta, porque para activar la cuenta les tienen que enviar una confirmación al correo electrónico. Pero ese paso sí tienen que hacerlo ustedes porque es personal la activación de cuenta. Entonces, cuando les envíen ese correo electrónico, ustedes ingresan al correo electrónico y hacen clic sobre el enlace que les han enviado para activar esa cuenta. Ya cuando ese paso ha sido hecho, ya sí pueden ingresar al correo y la contraseña genérica. Igual, les voy a compartir el video más adelantito. Vamos a ver si lo tenemos por aquí. Okay. Si nos está tomando un poquito más de tiempo, usualmente en esta sesión sí son un poco más de tiempo porque vamos a ir detallando cómo van a ir trabajando con la plataforma. En YouTube nosotros tenemos un video de cómo ingresar al... ¿Cómo activar cuenta? Me dicen si tienen preguntas. Pueden activar sus micrófonos. Vamos para que respondan. Ok, ahí está. Entonces, si tiene dudas de cómo ingresar, cómo activar su cuenta, miren, aquí solamente buscamos ahí inglés corporativo, activar cuenta y YouTube. Entonces, aquí nos aparece el video. Yo les voy a compartir este video. Para quienes no lo han hecho, yo los comparto. Y si igual, se los van a estar enviando al grupo de WhatsApp, pero yo les compo y lo voy a compartir aquí por medio de Zoom. Por medio de Zoom les voy a enviar el enlace. Los pasos para que puedas hacer la inversión de cuenta para plataforma. Ok, igual les voy a poner el video para que ustedes lo vean. Por aquí es que no lo han hecho aún. Igual, si se ve mejor desde su computadora o teléfono, yo les envío el enlace acá. Pueden verificar en el chat de Zoom. Ahí les voy a estar compartiendo el enlace para ver ese video. Okay. Vamos a ver el video acá juntos. Corporativo. En este día vamos a enseñarte los pasos para que puedas hacer la activación de cuenta para plataforma. Vamos a ingresar a nuestro buscador de Google. Vamos a colocar onlineinglescorporativo.net. Al momento de tenerlo, vamos a darle. Ingresamos a la página de Inglés Corporativo. Entramos y posteriormente vamos a colocar el correo electrónico personal que ustedes han proporcionado a cada uno de los gestores. Seguido de ello, vamos a colocar la contraseña genérica de los números del 1 al 5. Damos clic en la barra inferior azul. Vamos a recibir un mensaje, el cual nos va a enviar un correo electrónico, siempre a su correo personal, para que podamos hacer la activación. Siempre a su correo personal para que pueda enviar un mensaje. Seguido de ello, vamos a colocar la contraseña genérica de los números del 1 al 5. Damos clic en la barra inferior azul. Vamos a recibir un mensaje, el cual nos va a enviar. Ok, ahí en ese punto, chicos, cuando ustedes ingresen a la plataforma e ingresen mi correo y contraseña genérica, les debe de aparecer un mensaje. Por ejemplo, dice acá, nosotros no podemos iniciar sesión.
Para iniciar sesión necesitas activar tu cuenta. Este mensaje le debe de aparecer. Entonces hay mucho ojo con eso. Te acabamos de enviar en un link un enlace de activación a y les tiene que aparecer ahí el correo electrónico que ustedes facilitaron, ¿verdad? Al momento de hacer la inscripción. Si no recibes un correo, verifica la bandeja de spam o contacta a Inglés Corporativo Online Support. Entonces ahí les da un enlace también para contactarlo al staff de soporte técnico. Pero una vez hayan hecho esto y les aparece este mensaje, deben de ir a la bandeja de correo electrónico para ver si les apareció el mensaje. Vamos a checar, a seguir viendo el video. Enviar un correo electrónico siempre a su correo personal para que podamos hacer la activación. Ingresamos al correo electrónico personal. Vamos a buscar el correo que han recibido de parte de nosotros. Si no lo tienen en su bandeja principal, pueden verificar en la bandeja de spam. De no ser así, se pueden contactar con la parte de soporte técnico de Inglés Corporativo. Ingresamos al correo electrónico y vamos a presionar la tecla de activación de cuenta. Ingresamos al correo electrónico y vamos a presionar. Cuando ustedes encuentren el mensaje, así como lo muestra la chica, van a abrir todo el mensaje y van a ir revisando. Les tiene que aparecer este botoncito azul, activar tu cuenta. Entonces ahí les aparece el logo, no hay dónde perderse. Entonces, nada más es de ir siguiendo paso a paso la indicación. La tecla de activación de cuenta. Esperamos. Ingresamos nuevamente a la página colocando el correo personal de cada uno de ustedes y de igual manera la contraseña genérica, los números del 1 al 5. Damos clic en la barra azul y así es como ustedes han hecho su activación para cuenta en plataforma. Ok, vaya, eso sería, chicos, respecto a la plataforma, cómo ingresar. Me comenta Brian que su cuenta está activada, pero el momento de ingresar la contraseña dice que solo tiene dos intentos o se bloqueará. Sugeriría a Brian que ahí verifique el correo electrónico, verifique si está bien escrito, porque en la plataforma también. Digamos, si usted intenta e ingresa algún dato incorrecto, se bloquea, pero es un bloqueo creo que de 30 minutos, no me recuerdo muy bien si son 30 minutos el máximo, pero después usted puede volver a intentar, ¿verdad? No es que quede bloqueada permanente, sino que es nada más parte del programa, pero luego puede volver a intentar. Solamente cheque nuevamente la contraseña. También hay una parte donde ustedes pueden cambiar contraseña. No sé si cambió contraseña. Si no, verifique nuevamente el correo electrónico y si ese correo electrónico no es el que nos facilitó, no va a poder activar la cuenta, ¿verdad? Porque esto ya se lleva un registro pues, de parte del. Los técnicos pues, quienes ingresan el correo electrónico que usted, ¿verdad? Fa nos facilita, ¿verdad? Entonces debe de ser ese correo, ese mismo correo. No puede ser otro correo que no hayan dado. Nada más chequen eso y igual, Brian, si sigue teniendo problemas, me indica, me manda captura de pantalla para que podamos apoyarle. No sé, chicos, de momento tienen dudas. ¿Todo bien? Bueno, eso está muy bien, pero igual recuerden que pues pregunten, ¿verdad? Pregunten, no hay ningún problema por eso. Y bien, seguimos acá entonces con la sección. Vaya, cuando nosotros ingresamos de acá a la unidad número 1, tenemos que hacer clic sobre unidad 1, Get to Know Someone, en las letras azules. Si usted hace clic aquí en sección 1, despliega esta otra opción, un subtítulo. Entonces haga clic sobre el subtítulo, porque si está intentando sobre las letras negritas, sección 1, no va a abrir nada, solo despliega el subtítulo. Entonces tiene que hacer clic ahí sobre las letras azules para que le aparezca ahí el resto pues, del contenido. Bien, acá, chicos, empezamos con la primera unidad, semana 1.
En esta parte les comento brevemente que este icono es el de videos, entonces ahí van a ir apareciendo todos los videos de las clases. Es decir, que este video, esta sesión de esta noche está siendo grabada y va a aparecer acá el día de mañana, ya visible para que ustedes puedan acceder a él si quedó alguna duda o quieren ver algo más. Entonces, ese video va a aparecer acá. Esos no tienen que, pues, los pueden ver en caso de que por alguna circunstancia pues no haya estado o quiera checar otra vez algo, ¿no? Y ahí no tienen que hacer nada, solo van pasando y luego ustedes encuentran tarea 1, video, día 2 o sesión 2 y luego viene la tarea 2. Entonces, luego viene el video del día 3 y luego viene la tarea 3 y así. Tarea, video 4, o sesión número 4, y viene la tarea 4. Y así sucesivamente, video de la sesión 5 y la tarea 5. Solo que el video, como les comento, se sube máximo, estaría ahí, perdón, sí, máximo 8 de la mañana, más o menos. Ok. Bueno, eso sería con respecto a la plataforma. Y para avanzar a la siguiente unidad, solamente hacen clic aquí al final en siguiente. O vuelven acá, sección 1. Y acá despliegan sección 2 y vuelven a hacer lo mismo. Recuerden que el examen no lo van a encontrar, el examen lo van a encontrar acá. Se llama midterm. Ese va a ser el examen medio. Respecto al progreso, ¿cómo sé cómo voy en mi avance semanal? La unidad 1, Get to Know Someone, ahí sale 100, 0 de 100% porque no se ha hecho nada. Cada evaluación, cada tarea lleva un porcentaje del 20%. Entonces acá, semana 1, le va a sumar acá, el 100, tiene que sumarle el 100%. Este homework 1, tarea 1 se refiere a la semana 1. No me lo vayan a confundir con las tareas diarias. Este se está refiriendo a todo, ¿no? Entonces, si acá le aparece bajito, y ya completó la tarea del día 1, la del día 2 y todavía le aparece bajito, es porque necesita cubrir todo el contenido, toda la semana 1. Por eso se va haciendo gradualmente, ¿verdad? Entonces, todo para pasar, aquí dice pass 80%, entonces con el 80%, pues usted ya pasa ahí. Ahí le va apareciendo su promedio, el resultado del examen medio y el resultado del examen final. Y aquí el final, con cuánto usted va a aprobar el curso. Eso ya es, pues, sería, ahí le va a aparecer detallado todo lo que ustedes van realizando. Bueno, eso sería respecto al curso, la plataforma, el progreso. Y acá está el libro que vamos utilizando. Ustedes lo pueden descargar. Se llama Students Manual. Nos vamos a meter acá donde dice unidad 1, Get to Know Someone. Ya, la introducción es nada más el índice. Entonces, directamente acá. Lo pueden descargar de una vez todos. ¿Ok? No hay problema ahí. Por eso ustedes pueden tenerlo. Pueden imprimirlo para ir haciendo actividades o pueden trabajarlo digital con una aplicación que es Adobe Reader, Adobe PDF Reader. Entonces pueden utilizar esa herramienta también para completarlo. Luego se ubican acá donde está esta flechita para descarga esta de acá. Okay. Y miren, ya yo solamente hice clic ahí y me parece que ya lo descargo. Ahí está. Eso sería respecto a la plataforma, chicos. ¿Preguntas del momento? Ok, perfecto. Bien, entonces ahora sí vamos a continuar con nuestra clase.
Okay, en este punto pues vamos trabajando pues básicamente de la parte en inglés y también dándole apoyo con alguna explicación pues en español, si es necesario. Okay, so let's start. We're gonna start with our agenda. This is our first session, and we're gonna start with the warming up activity, previous knowledge, class objective, pre-task, task preparation, the task and the wrap up, right? And the assignment. Entonces tenemos ahí una pequeña actividad de calentamiento. Luego venimos con la parte de grammar. Ahí tenemos el speaking o el roleplay que van a desarrollar. Y actividad grupal, trabajo grupal. Y al final, pues, la tarea que es en la plataforma o puede ser grupal. Ok, so let's start, guys. So, class objective. This is our first class objective. I will be able to know how to use affirmative and negative statements using the verb to be. Vamos a empezar con algo bien básico, el verbo to be, pero vamos a tratar de hacerlo lo menos, pues, lo más práctico posible. Es decir, okay, but we're gonna be checking first some activities related to your to greetings in your introduction. Entonces, vamos a empezar acá con una pequeña presentación, warming up activity. Use the following statements to introduce yourself. Guys, so we're gonna start introducing ourselves. Vamos a empezar a presentarnos, chicos, con algunas estructuras básicas. Hello, my name is, I am years old and I live in. So, what is the meaning for each of these structures? ¿Qué significa cada una de ellas? Hola, mi nombre es. Más básico, chicos. I am. So how do we pronounce this? I am, right? I am or I am. Or we also have the contraction I'm. Okay, también tenemos la contracción ahí. Okay, so we have I am or So how do you pronounce this? So this could be pronounced as or it can be I'm. So any of that. Pueden hacerlo como una contracción o pueden hacerlo como la forma larga, sin una contracción. Yo soy o yo tengo. Okay. Para decir nuestra edad en inglés, vamos utilizando el verbo to be. Yo tengo, I am. Y here you're going to mention the number. Y aquí ponemos el número. Okay? For example, I am 25 years old. Entonces yo les pregunto brevemente, pónganme ahí en el chat sus edades. Pónganme sus edades. Okay? No quiero decir nombres ahí, porque no. Porque a uno no le gusta decir su edad. No le van a poner también que tienen 100 años, ¿verdad? Porque esa sí ya no, ¿verdad? Vayan poniendo ahí en el chat de Zoom sus edades, el número, para ir ayudándoles ahí con los números. Ok, good. Excellent. Entonces yo les voy apoyando ahí con los números, no se preocupen. Acá ustedes van aprendiendo poco a poco. Oh, wow, so we got 11. My gosh. Okay, so we start with Brian. So Brian is 23. No, no voy a decir nombres. I said okay, let's start with the first one. So the first one says it's 23. Okay, so we're gonna start checking these numbers. 23, 23, 28. Okay, 28, 34, okay, 34, we got 34, let me see what else, okay, 44, 34, 25, before, let me check. Somebody, qué jovencitos están. Héctor me puso que tiene tres. 44, okay, 34, 25, 32, 32, okay, 32. Let's see somebody else. 26, 35. Okay, 35, 26. Y si se me olvida de alguno de ustedes.
33. 33. See, we don't have that. 33. Okay, so 23, which is that number? 23. So the next one is 28. Next one is 34. Okay, 34. 44, so that's 44. Okay, 25. 25. 32. 32. 32. 35, so you have 3 and 5, okay. 26, 2 and 6, 26, 33, 3 and 3, right? Okay, so listen and repeat that with me, okay? So you can activate your microphones if you want. Pueden activar sus micrófonos si quieren ir haciendo la pronunciación conmigo, si no lo pueden hacer ahí, solitos. 23, 23, 23. 23. 23. 23. Okay, so listen, we have a difference between these two words. Entonces tenemos ahí una palabra con la cual podríamos ahí mispronounce the word. Pronunciar de forma incorrecta la palabra. Por ejemplo, tenemos three, 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 como una Z, el número 3. Okay, lo pongo por acá cerca del 3 para que te lo vean. Three, three, like a Z, like a, como que si fuera un sonido de Z. Three, three. 23, 23, 23, 23. El 20 también se puede decir 20, ok, 20, 23, por lo que lo han visto así, 23. Y también tenemos aquí el arbolito, is this, this word, is this un tree, tree, this is un tree, tree, ok, entonces ahí, ojo con eso, ok, tree and three, 28, 28, 28. So that's 28. Listen, listen and pronounce that with me. 28. 28. Listen, guys. Hello, hello. 28. 28. 28. 28. 28. 28. Okay. Para ello que algunos tienen apagaditas sus cámaras todavía. Okay. Los vamos activando, chicos. 28. 34. 34. 34. Listen. 34. 35, 36, 26. Okay, 6, good, 26. Excellent. 33. Okay, good. So now we check another word that we have over here. So how do you pronounce this word, years? So this is something like this, years. I am 25 years old. 23 years old, I'm 28 years old, I'm 24 years old, I'm 44 years old. And this is years, years, years. Don't forget that, that pronunciation for years. And go, years. Yes, years, years, years. Okay, I live, live, okay, live, live, I live in, okay, I live in. Okay, I live in, I live in, I live in. Yeah, you can join these two sounds. Entonces, ahí pueden hacer una unión de los otros sonidos. I live in, right, eso se escucha ya cuando lo hacen más rápido. I live in San Salvador, I live in Guatemala, I live in El Salvador, I live in maybe, let's say, San Miguel. Or I live in, right, a place. Puede mencionar ahí un departamento, puede mencionar ahí un municipio, puede mencionar ahí la colonia donde viven. I live in. So I live in San Salvador. I live in, maybe, let's say Santa Tecla. I live in Lourdes or any place like that. Live in, live, live, okay? I live. I live in, so yeah. Okay. Yes, live, live. El Chuapa.
Excellent, good job. So we're going to start with that. Vamos a empezar entonces con eso y creo que ya estamos más que listos. Let's see, we're going to start checking the Zoom's chat, the meeting's chat. We start with Ana Gloria. Okay, Ana Gloria, you start with your presentation. Desde el principio. Ajá, desde el principio. Este es su nombre, su edad y dónde vive. Hello, Ana Gloria. I am 44 years old. Live in Chalchuapa. Okay, excellent, Ana Gloria. Good job. Héctor, go ahead, Héctor. Adelante, Héctor. Hello. Hi. My name is Héctor. I am 41 years old. I live in Planet Terreneros. Oh, that's a beautiful place. Okay. Thanks, Héctor. Jacqueline. Se vayan ubicando el nombre que más les guste que les diga. Si no, yo el primero les voy a decir. Okay. Hello. My name is Jacqueline. I am 26 years old. Uh-huh. I live in Sonsonate. Sonsonate, wow. Okay. Amado Vidal. Go ahead. Hello, my name is Vidal. I am 28 years old. I am living in San Luis Talpa. Okay, San Luis Talpa, good. Let's see, Katia. Hello, my name is Katy. I am 36 years old. I live in Sonsonate. Okay, I live. I live in Sonsonate. Okay, excellent. Astrid. Hello, my name is Astrid. I am 28 years old. I live in La Libertad. La Libertad, good. So it's a beautiful place. Ana Gloria. Hello, my name is Ana Gloria. I am 44 years old. Live in Chalchuapa. Chalchuapa, okay, so we have two from Chalchuapa. They're son amigos. Let's see, so we continue with Brian. Brian? Adelante, Brian. Hello, Brian. Me copia Brian, hello. Creo que tiene problemas Brian ahí con el micrófono. Le vamos a dar el paso. Sí, ahora sí, Brian. Ahora sí, perfecto. Bueno, hello, my name is Brian. I'm 23 years old. I'm living in San Sebastián. Okay, San Vicente, yes. Yes? Yes, San Vicente. Okay, good. I love San Vicente. That's one of my favorite places. Let's see. So we continue with Carlos. Hello. Hello, my name is Carlos. Hello. Hello, my name is Carlos Vasquez. Mm-hmm. I am 38 years old. I live in Soyapango. Okay, good. Nice. Let's see. We continue with Carmen. Carmen? Hello, my name is Carmen Santos. I am 30 years old. I live in San Salvador. San Salvador, okay, good. Let's see. Daisy. Daisy, go ahead, Daisy. Hello, my name is Daisy Isabel. I am 30 years old. I live in La Libertad. La Libertad. Okay, great. Sí, Elni Jamilek. Hello, my name is Elni. I am 23 years old.
I live in San Miguel. San Miguel. Okay, good. Years, years, years. Okay, excellent. Elmi, yes, Elmi. Okay, let's see. We continue with Gerardo. Hello, my name is Gerardo Ibáñez. I am 31 years old. Okay. I live in San Salvador. I live in San Salvador. San Salvador. Okay, recuerden que live es cuando está una transmisión en vivo. No sé, creo que lo han visto en YouTube o Facebook. Solamente dicen, aparece esa palabra, pero es el sustantivo, es live, live, eso es un live. Para decir el verbo vivir, I live, yo vivo en live. So it has two pronunciations. Okay, thanks a lot. Let's see, Glenda, we continue with you, Glenda. Hello, my name is Glenda. I am 32 years old. I live in Sonsonate. Sonsonate, okay, Sonsonate. And Aide, go ahead, Aide. Hello, my name is Aide, 25. I live in Sonsonate. Sonsonate as well. Okay, good. Thanks. Okay, next person is Hector Cartagena. Hector, activate your microphone, Hector. Hello. Hi. Hello, my name is Hector. I am 21 years old. I live in San Salvador. Okay, I live in San Salvador. I live in San Salvador. Okay, thanks a lot. See next one, Nelson. Nelson. Adelante, Nelson. We'll listen to you. Hello, hello, Nelson. Okay, bien. Pasamos entonces ahí con el animal. No escucho, Nelson. No se escucha en este momento. Okay, pasamos ahí entonces con Sheila. Sheila, hello, hello, Sheila. Hello. Hi. Hello, my name is Sheila. I am 25 years and love and live in San Salvador. San Salvador, thanks a lot, Sheila. Hello, my name is Sheila. I am 25 years old. I live in, live. Okay, don't forget that, leave. And we continue with Nelson. No sé si ya funciona su micrófono. Probemos ahorita, Nelson. Me parece que aún no. Okay, so we continue with Okay. Vanessa. Okay. Hello. Hello, my name is Vanessa. Okay, continue. Hello, my name is Vanessa. I am 25 years old. I live in Ilopango. Ilopango, good. Okay, Sofia. Hello, my name is Sofia Torres. I am 23 years old. I live in San Salvador. San Salvador. Okay, thanks. And we have, let me see, Jacqueline. Jacqueline, you're the last one. Hello, my name is Jacqueline. I am 26 years old. I live in Sonsonate. Sonsonate. Okay, good. Thanks a lot, guys. And let's see. Let's start. We're going to start with some greetings. So just give me a couple of seconds. Bueno, antes de pasar a ese otro punto, vamos a pasar la asistencia.
Mosquito está feliz. Escúchate. Ok, solamente me van apoyando, chicos, ahí con su voz diciendo present o presente, present, right in English. ¿Cómo están bilingües ahorita? Present. Vamos a ver. Amado Vidal Miranda Llanes. Present. Ok, Ana Gloria Díaz Santos. Present. Thanks. Beatriz Azucena Rodríguez Sánchez. Present. Okay. Ana Gloria Díaz Santos. Present. Brian Amílcar Cortés Portillo. Present. Thanks. Carlos Antonio Vázquez Reyes. Present. Thanks. Carmen María Santos. Present. Carolina Astrid Cibrián Lozano. Present. Thanks. Astrid Daisy Carolina Acevedo López. Daisy Carolina Acevedo López. Present. Thanks, Daisy. Elni Yamilet Márquez. Okay, Márquez. Present. Okay, good. Erika Lisette Ramírez Díaz. Erika Lisette Ramírez Díaz. Okay. Gerardo Alexander Ibáñez Romero. Present. Okay, thanks. Glenda Esmeralda Cruz Aguilar. Present. Okay, Glenda, thanks. Aide Guadalupe Rafael. Present. Okay. Héctor Antonio Cartagena Miranda. Present. Katia Elena Pulacho Anaya. Present. Nelson Atilio Ayala León. Nelson Atilio Ayala León. Oh, Nelson tenía problemas con el malo. Sheila Abigail Alvarado López. Present. Sofía Margarita Torres Hernández. Present. Vanessa Heroína Mexicano Arias. Present. Thanks. Jacqueline Lisette Deras present. Ramos. Present. Okay. Okay, thanks, guys. Okay, sí, Nelson, ya nos estábamos viendo justo. Ok, vamos a empezar aquí, chicos, con un poquito a los greetings, y luego pasamos a hacer un speaking. So we're going to start with this part first. So if there are some words that you don't know, you have to copy that, right? Entonces, sugerencia, chicos, vayan apuntando ahí la pronunciación de algunas palabras que no conozcan. Vayan anotando las que no conocen, las que ya conocen. Pues si hay algo que mejorar, van a ir ubicando la pronunciación. Ok. So let's start. We're going to start with the greetings. So greetings and farewells. In this part, you will find a variety of ways you can say hello or bye. Dos formas de cómo decir hola y adiós, como saludos y despedidas. Okay, so we start with the greetings. The greetings, we have good morning. Listen, good morning. So I need you to listen and repeat that with me. Good morning. So this is good. Morning. Good. Good morning. Morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good. 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 Good morning. Good morning. Good morning. Okay. Good morning. Listen. Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon. Okay. Good afternoon. Good evening. Good evening. Evening. Good afternoon. Good evening.
Evening, evening, good evening. Good evening. Good evening. 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 So this is a greeting. Este es un saludo. So it means, cuando usted llega a un lugar y es noche, usted dice good evening. Cuando usted se despide, dice good night. Yes, esa es la despedida. Cuando usted llega o saluda, dice good evening. Esa sería la diferencia entre el good evening y el good night. So we have hello, hello, listen, hello. 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 Hello, hello, ¿verdad? No, es hello, hello. Right? Hello. Yeah, yeah. Hello. 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 Hi. Hi. Así hello. Como, hello. Hi. Hi. Hello. Hi. Okay, hello. Hi. 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 Great to say hello, but this is less formal. Entonces es informal, es más informal, es más informal. Hi there. Listen. Hi there. Hi there. Hi there. Hi there. Hi there. There significa hi. Pero es otra forma de decir, de saludar. Hi there. Hi there. Hi there. Hi there. Apuntando si hay alguna palabrita, van poniendo cómo se escucha. Hi there. How are things? How are things? How are things? How are things? Listen. How are things? Long time no see. Great to see you again. Listen, great to see you again. Great to see you again. Qué bueno, qué gusto. Great to see you again. Qué genial, right? Great to see you again. Qué bueno verte de nuevo. Again, listen, Great to see you again. Something that we have to do is try to repeat as many times as possible in order to get a good pronunciation. Entonces, tenemos que ir repitiendo varias veces. Entonces, yo les sugiero que lo que ustedes van viendo y la pronunciación que vayan notando, hagan las repeticiones tantas veces sea posible para que las vayan mejorando. Nice to meet you. Y tenemos por ahí otras como How are you? Tenemos que tener cuidado con la pronunciación. En este caso, pues, tenemos nuestra double H ahí, nuestra pregunta doble H, algo así. No me salió tan bien, pero la idea es esta. Que acá vamos a hacer vamos a elevar un poquito más nuestro tono de voz. Ahí va el stress, es decir, la mayor fuerza de voz. How are you? ¿Listen? How are you? Okay. How are you? A veces se tiene a pronunciar como dicen how are you. Entonces el stress va acá. Acá va el stress. How are you? Acá donde hay que subir un poco su voz y acá. How are you? ¿Cómo estás? How are you doing? The next one. How are you doing? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? How are you doing?
Ah, ok, tenemos diferentes, no solamente se pueden quedar con how are you, sino que tienen estas otras opciones. How are you doing? How are things? How are things? How are you things? How are 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 things? That's another possibility. And let's... How are things? Has it going? Look at this. Has it going? Has it going? Has it going? Has it going? Something has it going? Has it going? Has it going? Has it going? Algo así. Has it going? Has it going? Lo que pasa es que ahí hicimos una reducción. Has it going? O pueden hacerlo. How is it going? How is it going? Ahí está contractado con el is. How is it going? Has 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 it going? Have another one. That is the last one. How do you do? 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 Another possibility. How do you do? How do you do? How do you do? Okay, cool. Now we can continue with the next part. Vamos a hacer algo. Yo les voy a enviar el enlace para que y no se me queden sin algún dato en particular. Para que les, pues lo tengan, ¿verdad? Les voy a enviar el enlace. Le voy a enviar el enlace. Si alguien lo puede enviar al chat de WhatsApp, genial. Yo se los acabo de enviar aquí al chat de Zoom. Para que todos lo tengan. Ok, ahora. Vamos aquí con las respuestas. ¿Cómo podemos contestar algunas de las preguntas que estaban ahí? Responses. Nice to meet you. Nice to meet you. Glad to meet you. Glad to meet you. So this is a synonym. Glad to meet you. Alegre. Alegre. Pero podríamos hacerlo como sinónimo de encantado. Son sinónimos. Glad. Alegre. ¿Qué significa alegre? Glad. Glad to meet you. Glad to meet you. Glad to meet you. Glad to meet you. Meet you. Pleased to 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 meet you. It's a pleasure 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 to meet you. So listen again. It's a pleasure to meet you. 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 Okay, so we have some far west. ¿Cómo nos despedimos en inglés usualmente? We say bye bye, goodbye, listen, goodbye. 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 Bye. Bye. See you soon. Bye bye. Bye bye. Bye bye, guys. See you soon. See you soon. See you soon. So that's another one. See you soon. Gracias, Aide. See you soon. See you later. See you later. See you later. Later. See you later. 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 See you later. See you later. Later. See you later. Later. See you later. Later. See you later. Later. Lo pongo por aquí. Por acá. Vendría siendo algo así. Okay. Later. Later. See you 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 later. Nos vemos. See you later. See you later. See you later. Cualquiera de esas dos, pues. See you later. We also have see you tomorrow. Tomorrow. See you tomorrow. See you tomorrow. Tomorrow. See you tomorrow, guys. Nos vemos mañana. See you tomorrow. Pero todavía no, ¿verdad? Está muy temprano. See you tomorrow. Está muy luego, parece. Deje dormir. Ahora van a... Ahora van a hacer otra actividad antes de dormir. Ok. Take care. 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 Significa cuídate, take care, see you tomorrow, take care, nos vemos mañana. Take care.
Take care. Christy soon. Take care. 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 And we have good night. 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 Have a night. Have a nice day. 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 Okay, thanks. And we continue with the next one, which is have a good weekend. Have a good weekend. Have a good weekend. 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 Have a good weekend. Have a good weekend. That's weekend. Okay. Have a good weekend. 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 Okay, let's see if we have some more. Let's check the next. Okay, so when you are well, ¿cómo contestar cuando ustedes están bien o cuando ustedes están mal? Cuando todos estamos bien o mal. Right. Okay, for example, we have I feel great. Me siento genial. I feel great. 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 Great. Por eso ya bien, bien robótico. Entonces, usted tiene que aprender a decir algo que más vocabulario, algo que llame más la atención, ¿verdad? Oh, I feel great. Y empieza a contar alguna otra cosa, ¿verdad? I feel great. Very well. Very well. Thank you. Very well. Thank you. Very well. Thank you. Very well. Thank you. Fine. Thanks. Fine. Thanks. Very well. Thank you. I'm okay. I'm okay. Excellent. I'm okay. Excellent. Excellent. Not bad. Excellent. Not bad. Okay. So this is another. These are some possibilities. Those are other possibilities. When you're well, not too good, not too good, no muy bien. Not too good. How are you doing? For example, not too good. How are things? Fine. Not too good. Not so great. Okay. Tired. I feel awful. Then we have the next one, which is under the weather. So this is a phrase, under the weather. It's an expression. Under the weather. Tired.
Tired. Tired. Tired. Tired. Tired. Les voy a compartir en el grupo para que ustedes vayan escuchando. Lo pueden escuchar de ustedes en clase que se les manda. Let me see. Okay, the next one. Okay, so we have now a conversation. This is a listening. Tenemos ahí un listening. Pequeño listening. So it's super easy. So watch the video and complete the conversation. So we're going to listen to the video and we're going to complete the conversation. Entonces nosotros la escuchamos y la completamos. Okay, so these are the possibilities que tenemos. For example, we have a conversation between students and a teacher, and Kate and boy. Entonces ahí aparecen varios personajes, aparecen los estudiantes, la maestra, Kate, y un chico, le sale por ahí. Okay, so the answers are good morning, good afternoon, good evening. Vayan viendo good ahí. Morning. Para que tengan una idea. Para que tengan una idea. Y lo vayan ubicando en el espacio. Ese enlace ya lo tienen todos, ¿ok? Lo envío nuevamente para que ustedes completen la actividad, ¿verdad? Que la vayan completando y después cuando la completen manden la captura, ¿verdad? ¿Cuánto sacaron? ¿Se lo hicieron bien o no? Pero aquí lo ponemos todos juntos y lo vamos a resolver juntos. Pero igual, quiero que al final me manden ahí con que hayan completado la conversación, ¿ok? So let's see. Vamos a poner el audio. Theme 1. Greeting. Dialogue. Good morning. Good morning. Good morning, everyone. How are you? Fine, thanks. How are you? How are you? Great. Come in, please. Please. Nice to meet you. My name is Kate. Nice to meet you too. Sit down, please. Thank you. Okay, lo ponemos de nuevo, chicos. Theme one. Just one more. Dialogue. Tired. Tired. Good morning. Good morning, everyone. Good morning. How are you? Fine, thanks. How are you? Great. Bones. Me, please. Bones. Girls. Thank you. My name is Kate. Nice to meet you too. Sit down, please. Thank you. Okay, guys, what do you have for the first part? What is the greeting? What is the greeting? ¿Cuál era el saludo ahí? ¿Cuál era el saludo ahí? Good morning. Good morning. Good morning. Okay. Morning. So how about this? Good morning, everyone. Good morning. How are you? And the answer is great. 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 Okay. Come in, please. Nice to meet you. Nice to meet you. Nice to meet you. Okay, how about this one? Nice to meet you too. Sit down, please. Thank you. So, okay, let's listen to that again. Escuchamos la última vez para corroborar ahí. Theme 1. Greeting. Dialogue. Good morning. Good morning, everyone. How are you? Fine, thanks. How are you? Great. Come in, please. Nice to meet you. Nice to meet you. My name is Kate. Nice to meet you too. Sit down, please. Thank you. Okay, ahora vamos a pasar a la parte del speaking.
So in here, you're gonna be shown two conversations where you have to fill that with the information that you have here. Entonces, acá lo que vamos a hacer es completar las conversaciones con la información que tenemos acá, las palabras que están en esto de, en este cuadro de acá, gris. So, for example, we have a conversation A between Polly, Bob, and Steve. Hi, Polly. So, what do you think that we have to add there? ¿Qué necesitamos agregar? How are you? How? How? Hi, Polly. How are you? I'm fine. Thanks, Bob. And E. You. Tú. Okay, good. I'm okay. Estoy bien. Vamos a ver, vamos completándola ahí. Estoy bien. ¿Qué diría ahí? Estoy bien. Thanks. Okay, thanks. I'm okay, thanks, Polly. Estoy bien, gracias, Polly. Este es Steve. Okay, Steve number four. Vamos a ir con la cuatro. No sé. No se lee. 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 ¿El que no se lee? Esa parte solo. No se ve la pantalla. La de abajo. No. Okay. Traten de mover ahí. No sé, pero me parece que aquí está proyectándose full. Que aparecemos nosotros abajo. Ok, déjenme ver entonces eso. Vamos a cambiar quizás el modo. Ah, sí, ya lo vi. Ok, ahorita le cambiamos. Vaya, lo dejamos normal. Ok, me dicen ahora. ¿Ahora? No se ve. Aún no se ve. Está cargando. Está cargando. Okay, sí. Okay. Ahora sí. Sí. Ok, perfecto. Okay, so we have Polly number four. We have how? How are you? How are you? Okay, I'm okay. Okay, yes. Thanks, Polly. Thanks. Why is four? Hello. Hello, right? Pues ahí lo está presentando. Ahí se Polly, thanks for, gracias Polly. Este es Steve. Hello Polly. Hola Polly. Hi Steve, nice to meet you. Number six. Nice to meet you. That responded. Nice to meet you too. Okay, so now we have conversation two. Billy and Sue. Hi, what's your name? Name. What's your name? Hola, ¿cuál es tu nombre? I'm Billy and you. I'm Sue. Nice to meet you. Nice to meet you. Bye, Sue. Bye, Billy. So we're now going to have the speaking practice. Let's see. We're going to start with some of you. Gerardo and Hector, go ahead. Conversation one. Gerardo and Hector. Hi, Hector. How are you? How are you? I am fine. I am fine. Thank you. Thank you. I am fine. I am okay. Thanks, Hector. This is Astrid. Hello, Astrid. Hello. Hector. Hector. Nice to meet you. Nice to meet you too. Excellent. Good job. So you did it great. Qué bueno. Qué bueno que metieron a Astrid ahí. Okay, let's see. Bye. Ahí estén preparados los demás para ver a quién llaman. Okay. Let's see. Vamos entonces, seguimos aquí con Jacqueline and Carmen. Jacqueline and Carmen.
Tienen que personalizarla. Ahí con su nombre, nada más lo que van modificando. Hi, Carmen. How are you? Carmen, hello, Carmen, Carmen. I am fine. That's good, and you? I'm okay. Thank you, Carmen. This is Kathy. Hello, Jackie. Kathy. Conteste, Kathy. Hello. Hello, Jackie. Nice to meet you. Hey, Kathy, Kathy, continue. Hello, Jackie. Nice to meet you. Kathy. Kathy, ahí se da, le faltaba un pedacito. Hello, Kathy. Nice to meet you. Hello, Jackie. Nice to meet you. Hello, Jackie. Nice to meet you. Nice to meet you too. Okay, good. Let's see. Vamos a ver, ahí los agarraron en curva. A ver, Elni en Amado Vidal. Okay, Elni, Amado Vidal. Vidal. Hi, Amado Vidal. How are you? Yeah, I am fine. Thanks. I'm okay, drunk. Thanks. I'm okay, thanks. Thanks. Vidal. Vidal, is it is. Busca ahí uno que esté distraído. Está. This is, este es. Presente ahí un compañero, los demás que están por ahí. Está Carlos, está Brian, Aide, Glenda. Carlos. Ajá, this is Carlos. Carlos. Okay, hi, Vidal, nice to meet you. Hi, Carlos, nice to meet you too. Okay, good, thanks. Okay, let's see. Sofía and Vanessa, conversation 2. Sofía and Vanessa, conversation 2. Vamos a la 2. Sofía and Vanessa. Hi, Vanessa. Hi, how are you? Okay. Vanessa, activate your microphone. Estás activado el micrófono, Vanessa. Vanessa. Ok, no sé qué le pasó a Vanessa por ahí. Vanessa, micrófono está apagado. Ok, let's see. Glenda. Vamos, Glenda. I will and you. I am fine, thank you. Mm-hmm. I'm fine. Nice to meet you too. I am okay. Thank you. Vanessa, this is Nelson. Bye. Ok, ahí creo que nos perdimos un poquito. Empezamos de nuevo. ¿Quién sería Bob okay. aquí? Vanessa, ¿puede empezar usted con Bob? Ok. Ok, y hello. Teníamos ahí a Sofía, creo que era Sofía. Sí. Ok. ¿Quién era, Sofía o Jacqueline? Sofía. Sofía, ok, Sofía, usted sería con Polly. Y ubican ahí a Jacqueline, ahí donde va la parte de Steve. Okay, empezamos. Hello, Sofía, how are you? I am fine, thank you, Jacqueline, and you? Thank you. I'm okay, thanks.
I am okay. Sofía, this Mommy, is Steven. This is Jacqueline. This is Jacqueline. It is Jacqueline. Hello, Sofía. Hi, Jacqueline. Hi, Jacqueline. Nice to meet you. Nice to meet you too. Okay, excellent. Great job. Okay, ahora nos pasamos a la conversación B. Thanks a lot, ladies. Let's see, Carmen, María, and Daisy, Carolina. Conversation B. I'm Sue. Hi, how are you? What's your name? Carmen. Creo que eres Carmen. Carmen, el micrófono. I am Mike. And you? I'm Daisy. Nice to meet you. Nice to meet you too. Okay, bye. Okay. Okay, acá donde dicen los, aquí van a decir sus nombres. Billy, Daisy, Carmen. Okay. Hi, what's your name? Daisy, and you? Carmen. Nice to meet you. Nice to meet you too. Bye, Carmen. Bye, Daisy. Okay. So that way. Okay, let's see. Maybe Ana Gloria. Ana Gloria and Sheila. Sheila, hello. Hello. Okay, start, ladies. Anything, chicas. Hello, Gloria. Sería la B, conversation B. ¿Qué pasó ahí? Se me perdió acá. Vamos a ver quién era. Sheila, Sheila, hey, Sheila, activa el micrófono. Ok, bien, vamos a ver. Aide, ayúdanos ahí, Aide. Repetimos de nuevo. Hi, what's your name? Hi. Hi, Jackie. Okay, what's your name? Ajá, yes, ahí estamos. Hi, what's your name? I'm Jacqueline, and you? I so nice to meet. Nice to meet you. Nice to meet you. Nice to meet you. Nice to meet you. Nice to meet you too. Bye, Aiden. Bye bye, Jackie. Okay, good. Thanks. Okay, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a abrir las alas. Vamos a ver cómo nos va. Y justo como lo hemos estado practicando, lo van a hacer en las alas. Okay, recuerden que hay un botón de, para pedir ayuda en caso de que necesiten apoyo. Yo igual voy checando grupo por grupo, pero no llego tan rápido. Solamente solicitarles que, o sea, que tomen una captura de pantalla. Tomen una captura de pantalla, la conversación que está ahí, para que tengan ahí qué es lo que van a ir haciendo. Okay, que tengan ahí el formato de la conversación. Entonces van a hacer lo mismo que hemos estado haciendo acá. Okay, so we're going to have some minutes. Vamos a tener algunos minutos. Maybe 5 minutes. Maybe 3 to 5 minutes. Unos 3 a 5 minutos. ¿Ok? Right, les voy a enviar una invitación ahorita. Okay. Ustedes hacen clic nada más en unirse o join. Les va a aparecer ahí una opción. Una notificación en verde. Ok, Nelson. De acuerdo, Nelson. Me avisan si hay alguien que no le haya aparecido la conversación, no le haya aparecido la invitación. A mí no me aparece. Ok, Astrid, ya se la mando nuevamente. A mí no me aparece tampoco.
Okay, ya se las envío. Me dicen, chicos, si hay alguien que se quedó sin mi invitación. Hola Sheila. Bueno, y ya no me van a quitar la pantalla, así que apurémonos. vaya, pues, ¿quién empieza? ¿Aide? Hi, hi, Arad, were you? Aquí tendría que decir mi nombre. Ajá. Hi, Carmen. How are you? Thank ¿Quién va? Hello, how are you? Porque Polly soy yo, pero iba a poner mi nombre, Carmen. Ajá, tengo que decir, hi Carmen, how are you? Hi Carmen, how are you? I am fine, thank you, both and you. Y luego decir Steve, es usted, Ana. Aquí tengo que I am fine, thank you. And you. And you. Ay, es una. Ay, pero que como leo bien. Okay, thank you. Eso lo tenía que decir usted, ¿verdad? Ajá, decir Steve. Ajá. Tiene que I am okay, that Carmen is y ahí el nombre de Ana. Ana. Ajá.
Ahí. Y luego yo, hello, Aide. En la otra pantalla. En la B. Bueno, entonces yo voy a ser Bob y... Sería Steve. Amado, yo. Te quedas con Steve, correcto. Hi, Katia. Hi, Katia. How are you? I am fine, thank you. ¿Vamos a hablar con los nombres de nosotros o...? Correcto. ¿Sí? ¿Con los no, nombres con los de nosotros, sí. ¿Y con quién estoy hablando? No sé. Con Gerardo. Ah, okay. Perdón. Que no me aparece. Ok, bien, comencemos otra vez. Correcto. Hi, Katia. How are you? I am fine, thank you, Gerardo. No sé cómo... I fine, thanks, Gerardo. And you, correcto. I am okay. Thanks, Katia. This is Amado. Hello, Katy. Hi, Amado. Nice to meet you. Nice to meet you too. Correcto. Lo hacemos. Todavía no. 5 minutos, dijo que era. Hoy, yo creo que hoy sí. Ya nomás acá. Miren. Hello, hello, guys. Welcome back. Regresamos, chicos. Chicas, perdón, solo chicas había. Ana Gloria, Astrid y Jacqueline. Did you finish? ¿Terminaron, chicas? Yes. Okay. Yes. Pues ya casi estamos en la recta final, ya nos faltan un minutito. Solo vamos cerrando por acá. Esperamos que regresen los demás. Todos quedaron emocionados allá porque la mitad ha vuelto. ¿Cómo les fue? ¿Lograron el objetivo? Yo pasé viendo algunos por ahí. Sí. Sí, la verdad que sí. Ok, good. Sí, se siente bien. Creo que algunos, bueno, por lo menos pensamos con Jacqueline que nos iba a sacar en automático en un tiempo determinado. No sé si eso sucederá con o están pensando los demás compañeros que eso va a suceder. Sí, pues les aparece la invitación ahí. Les aparece. Correcto. Bueno, no la correcto. Invitación, les aparece la notificación de que se pueden salir. De abandonar. Ajá, de abandonar. O si no, en la misma. Lo segundo. Ajá, la misma aplicación les da un minuto. Correcto. Un minuto. No les da tanto tiempo. Así que si no vienen ustedes, los traemos. Ok. Ok, sí, por eso a veces les da un poquito más de tiempo. Ok, bien. Nada más para ir cerrando. Well, maybe we're going to be checking the basic about to be. Nada más vamos a ver aquí lo básico del to be. Y son, pues, son cosas que hemos estado viendo. Algunas estructuras que hemos utilizado este día. Solamente checamos ahí algunos de los usos del verb to be. This is our grammar point. We used to be in present to talk about names, professions, nationalities, age, feelings, marital status. Entonces lo utilizamos en qué ocasiones. ¿Por qué es importante tener claro eso? Porque a veces tendemos a combinarlo con otros tiempos y se puede hacer, pero a veces confundimos. Es cuando utilizo el to be, cuando utilizo otro verbo. El to be tiene usos en particulares que son para hablar de nombres, como lo hicieron ustedes al principio de la clase, que se presentaron, hello, my name is, or I am, o como lo vieron en las estructuras, I'm Paul, I'm Sue, I'm Billy, I'm Astrid, for example, para hablar de profesiones.
For example, I'm an architect, soy arquitecto, I'm a teacher, I'm a doctor, I'm a bookkeeper, I'm an accountant, I'm a singer. Entonces, cualquier ocupación. Para hablar de ocupaciones, para hablar de nacionalidades o orígenes. Por ejemplo, veamos acá el ejemplo que está acá. I'm from London, I'm English. Son de Londres, soy de Londres y soy inglés o inglesa. Para hablar de su edad, como lo hicieron al principio, en las estructuras que practicábamos, de introduce myself, I'm 29 years old, I'm 24, I'm 44, I'm 46, I'm 33. Entonces son cosas que ustedes ya las van poniendo en práctica, sin necesidad de ver tanto este punto, pero sí es bueno tenerlo claro. Feelings, para hablar también de emociones o sentimientos. Por ejemplo, I'm not happy, no estoy feliz. I'm so happy, o the opposite way. Hablar de feelings, es decir, sentimientos, emociones. Para hablar o terminar un estado, por ejemplo, está soltero, casado, I'm single, I'm married. I'm not single, okay. So let's check the examples. Ahí ustedes no sé en qué categoría se van a clasificar. En español soy una, en inglés soy otra. No sé. Ok, let's see. Ah, risa le da, Gerald. I'm Frank. Let's check the examples. I'm Frank. I'm not single. I'm from London. I'm English. My favorite sports are tennis and golf. My brother is a dentist. And my sister is a secretary. I'm an architect. And I'm not happy. And we're going to check the affirmative sentences in the full forms and short forms. Solamente para ir cerrando por ahí. Vamos viendo las formas largas y las formas cortas. Es decir, la reducción, la contracción que utilizamos en inglés para el verbo to be. So basically, verb to be has three forms. Entonces, el verbo to be tiene tres formas. ¿Cuáles son esas tres formas? El to be lo podemos conjugar con am, con are y con is. Esas son las tres formas que ocupa el verbo to be. Am, are, and is. Y las vamos ubicando por acá. Full forms, I am. Recuerden, este verbo significa ser o estar. Es decir, que nos va a indicar una ubicación. Nos va a indicar cualquiera de estas cosas. Edad, nacionalidad, estado. Entonces nos indica un estado. O nos indica ser, estar o haber. Podría ser también. For example, let's check the full forms and how do we read them. Vamos a ver cómo las... leemos, I am, listen, I am a teacher, for example, I am a teacher. She is, you are, and we are. Entonces, traducido al español, así, básicamente, corto, brevemente, yo soy, yo estoy, él es, él está, ella es, ella está, it is, el it, lo recuerden que el it lo vamos a ir utilizando con objects, right, con objetos, or animals, pues, no animales, pero forma singular. For example, le pongo un ejemplo ahí para comprenderlo mejor, porque no quiero que lo traduzcamos como esto o eso. Entonces, por ejemplo, pongamos ahí, virulize. Likes, let's see, le gusta el frío, likes to eat, let's see, chicken, no sé cómo lo puedo comprar, eat, loves food, okay. Los, tenemos nosotros los personal pronouns, que son I, he, she, it, you, it, they, que representan al sustantivo o sujeto dentro de una oración, pero estos los utilizamos para evitar repetir tanto el nombre después de una persona o del sujeto. En este caso, por ejemplo, en vez de decir María, María loves pizza, María is a teacher, María lives in London, María is not single, María is happy. Entonces, en vez de estar diciendo María tantas veces, nosotros vamos utilizando los subject pronouns, que son esos que están acá. Entonces acá, pero primero yo necesito un antecedente, necesito saber de quién estamos hablando. Entonces, si eso es coherente, ubicar acá pues un contexto. Virulais likes to eat chicken. Virulais le gusta comer pollo. It loves food. ¿Quién es este it? Se está refiriendo a ese antecedente que yo tengo acá. Es el perrito, por ejemplo.
O podemos ponerle my dog, puede ser, porque no comprendamos más claro. Entonces, este it se está refiriendo a el perrito, ¿verdad? Entonces, así es como vamos utilizando los personal pronouns o subject pronouns para evitar repetir tanto el nombre de una persona o de algo, ¿verdad? Entonces, nos ayuda a evitar repetición. Ok, ahora, por eso les expliqué ese del it, porque a veces tendemos a decir it, ¿qué significa esto o eso? No, el it se refiere a un animal o un objeto, ¿ok? O algo no identificado, ¿sí? No un ovni. Okay. And then we have the short forms. Y luego tenemos las formas cortas. ¿Cuáles son las formas cortas? Es cuando nosotros utilizamos un apóstrofe para reemplazar una letra. En este caso, la A, la I y la A. Acá abajo. And the pronunciation for this is am. Como lo vimos al principio, it's am or I'm. Pues cualquiera de esos dos. Am or I'm. Listen, am or I'm. Luego venimos con el he is y lo vamos a pronunciar de esta manera. Yo le voy ubicando la pronunciación. He's. He's a teacher. He's a doctor. He's. Yes. He's an accountant. He's happy. He's. 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 Okay, entonces ahí es un sonido de Z el que nos va a salir ahí. Lo mismo con el she's. She's. She's a teacher. She's my friend. She's single. She's a dentist. She's his and she's. Okay, his and she's. Then we have it's. Okay, ahí no hay mucho que pues decir. Yo escucho como una S. It's. It's a dog. It's a dog. Your. Y luego tenemos el your. Okay, your. Your. Justo como el possessive adjective. Ese tema lo vamos a ver más adelantito. You're a teacher. You're my friend. You're students. You're colleagues. You're architects. You're happy. Okay. Again, so we check the pronunciation again. His, she's, it's, and your. Ahora, leamos los ejemplos ahí. I am Sarah and he's Jake. John is tired. He's in the bedroom. She's very young. She's only 12. It's 2 in the morning. It's very cold. You're from Italy. You're Italian. The cars are in the garage. Jim and I are classmates. Okay. So let's see. And let me see. Okay. Vamos a detenernos por acá porque creo que pasamos 5 minutos por más. Ok, solo pasamos la asistencia. Mañana continuamos con más práctica. Nada más eso era para cerrar ahí el punto del grammar. Y mañana seguimos pues con más práctica. Como lo hicimos ahora, tuvimos listening, tuvimos speaking. Y pues vamos así incorporando poco a poco todas las habilidades. Ok. Bien, nada más me ayudan ahí con la asistencia. La paso rápidamente. Y quienes pues vayamos mencionando se pueden ir retirando. Ok. Y si hay alguna duda, hay alguien que tenga dudas con algo, puede quedarse. ¿Okay? Me explica ahí cómo le podemos ayudar. Amado Vidal Miranda Llanes. Present. ¿Okay? Ana Gloria Díaz Santos. Present. Beatriz Azucena Rodríguez Sánchez. Brian Amílcar Cortés Portillo. Present. Beatriz, present. Gracias, Beatriz. Brian Amílcar Cortés Portillo. Present. Carlos Antonio Vázquez Reyes. Present. Carmen María Santos. Present. Ok. Carolina Astrid Cibrián Lozano. Present. Daisy Carolina Acevedo López. Present. Elni Yamilet Márquez. Present. Erika Lizeth Ramírez Díaz. Erika Lisset. Ok. Gerardo Alexander Ibáñez Romero. Present. Present. Brenda Esmeralda Cruz Aguilar. Present. Aide Guadalupe. Present. Héctor Antonio Cartagena. Present. Katia Elena
Culacho Anaya. Present. Nelson Atilio Ayala León. Sheila Abigail Alvarado López. Sofía Margarita Torres Hernández. Present. Vanessa Heroína Mexicano Arias. Present. Jacqueline Lizette Vera Ramos. Present. Ok. Well, that's all for today, guys. Eso es todo por hoy, chicos. Nos vemos entonces. See you in our next class tomorrow. Nos vemos, chicos, el día de mañana. Los espero nuevamente. Y nuevamente, bienvenidos. Felicidades por la decisión que han tomado. So, we love that. Gracias. Así que siéntanse parte, pues, de inglés corporativo. Ya son parte de la familia. Ok. Y si hay alguna duda, me indican ahorita para tomar aquí notas. Bye bye, guys. Y el resto, good night. Bye. Bye. Bye bye. 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 Good night. Good night. Ok, Nelson, déjame checar aquí cómo está. Nelson, puede verificar si le aparece una opción que dice conectar audio, donde aparece el micrófono. Haga clic donde aparece el micrófono, por ahí tendría que aparecer alguna opción. El niño puede ingresar a la plataforma. Y este, el niño tiene el usuario y la contraseña. ¿Activo la cuenta? Consulto. Sí, yo activé la cuenta, pero no pude entrar. Vaya, este, hagamos algo, Eli. Envíenme. Yo dejo un mensajito ahorita en el grupo de buenas noches. Y déjenme ahí una foto con sus credenciales, el correo y solo el correo, solo el correo. Aquí mismo en la. No, en el. Me lo envía, yo dejo un good night ahí. Ah, ok. Ajá, y me lo deja en el personal. Ok. Ajá, para corroborarlo yo. Lo voy a comparar con el que tenemos y vamos a ver si hay algún detalle, alguna letra o algo. Y Nelson. Ajá, eso para ver, nada más. Aquí mismo le mando a ver en mi correo, princesa. En el chat de WhatsApp. Sí. Solamente ahí le puse buenas noches para que ubique mi número. Que me lo envíe a mí personalmente. Ok. Sí. Nelson, y se hace clic ahí en la opción que aparece en la penúltima opción que dice Leave Computer Audio. Haga clic ahí y luego intente conectarse nuevamente. Vamos a ver si funciona. O sea, ahí en esa misma opción. Haga clic en dejar Leave Computer Audio y luego vuelve a ingresar a esa misma opción donde aparecen esas opciones y haga clic en unirse. A ver si funciona. Ok. Sí, yo vi que estuvo probando, pero desde el principio, verdad que no funcionó. Haga clic ahí donde dice Test Speaker, la que está arriba del Live Computer Audio. Pruebe el test, haga el test del speaker, del parlante. Ahora haga clic ahí donde dice Join, donde aparecen los audífonos. Donde dice audio, a la par de la cámara. Creo que está eso.
Vaya, entonces así vamos a quedar. Voy a pasar el reporte porque sí, veo que no funcionó.